Por medio de una tutela, el representante de la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Wills, exige claridad a la alcaldesa Claudia López en la inversión y ampliación de camas de cuidado intensivo en la ciudad. Presentamos una acción de tutela para que nos respondan el derecho de petición. Nos están vulnerando no solamente hoy a Juan Carlos Wills como colombiano, sino a todos los bogotanos. El derecho a saber la verdad de lo que está pasando en Bogotá con las unidades de cuidado intensivo. Y es que sigue la polémica por estas declaraciones de la alcaldesa, quien aseguró que ninguna ciudad supera a Bogotá en UCI por cada 100.000 habitantes. Estamos al mismo nivel de Nueva York, 30 UCIs por cada 100.000 habitantes. Todos los demás tienen menos UCIs por 100.000 habitantes que Bogotá. Sin embargo, al menos dos ciudades de Brasil superan la cifra. Entiendo pues que la alcaldesa quiera hacer un llamado o un parte de tranquilidad a la ciudadanía, pero pues esto no lo logramos diciéndole mentiras a la gente. La ciudadanía necesita una respuesta efectiva de planeación que nos permita saber para dónde vamos. El distrito señaló que ya llegó al tope de expansión hospitalaria y que su prioridad es vacunar al 70% de la población. Desde el punto de vista del Ministerio de Salud y Protección Social, calculamos que sean 5.792.000. La primera fase de vacunación proyecta inmunizar a 2.143.019 personas en la capital.